muchísimas gracias. Bienvenido igualmente al ponente. Durante los periodos de José Luis Soberanos, Soberanes doctor, y del actual presidente, tengo la impresión de que la relación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos ha sufrido un deterioro de grandes proporciones, de tan grandes proporciones inclusive, que creo que a la fecha prácticamente no existe una colaboración ni coordinación en los trabajos de la Comisión y de estas organizaciones no gubernamentales. En ese contexto le quiero preguntar, ¿considera usted necesario reimpulsar una relación de colaboración y coordinación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos? Insisto en la pregunta, en otro contexto, ¿el acercamiento con las ONGs debe ser un tema prioritario en la renovación de la dirección de nuestra Comisión Nacional en materia de derechos humanos? ¿Qué acciones, doctor, llevaría a cabo para reconstruir la relación e interlocución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las organizaciones no gubernamentales? Gracias, senador. Dado, por favor. Una última pregunta por su propio currículum, que tiene experiencia con el Poder Judicial de la Federación. Quisiera preguntarle, a su juicio, ¿cuál debe ser el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación? Es cuanto, senadora presidenta.